Okay. You're okay. I am. Are you sure? Definitely. Okay. I'm just scared. Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vámonos al condado de Columbia, en el estado de Wisconsin, donde una mujer se detiene en una parada de camiones comerciales, un truck stop, y a las 4 de la mañana está descansando, dormida en el asiento trasero de su auto, cuando de repente un sujeto se mete a su auto y se lo roba y la secuestra. La mujer logra llamar al 911 para reportar el incidente y los policías intentan la detención del auto, pero el sujeto se da la fuga. ¡Vamos a ver esta tremenda persecución! ¡Veamos! Thank you. Are you sure? Yes, I just care because okay. He was driving like crazy, yeah. And I couldn't talk with him. He didn't want to stop. I don't know, he's crazy or what happened with him. Going through the intersection, heading towards Quick Trip, northbound. Keep your hands up! Okay. Don't you dare move up! Moving. Shut up! No, I'll give you my hand. Okay, move! I swear to God! No, I was scared. I don't know who's this guy. Okay. You're okay. I am. Are you sure? Definitely. Okay. I'm just scared. Al final, los oficiales localizan el auto y lo intentan detener, pero el sujeto se da la fuga con la mujer en el asiento trasero. Los oficiales le pinchan las llantas al auto y minutos después ejecutan la maniobra pit y el auto choca contra un muro de protección y se detiene. Los oficiales de inmediato van hacia la parte trasera del auto y rescatan a la mujer. Segundos después, arrestan al sujeto.
Lo bueno es que la mujer salió ilesa y nada le pasó cuando ejecutaron la maniobra PET. La investigación reveló que el sujeto estaba bajo la influencia de fentanilo y de metanfetamina. El sujeto le dijo a la mujer que sus vidas corrían peligro y que había una conspiración contra ellos y que alguien los quería matar. Es obvio que el sujeto estaba muy drogado. El sujeto fue llevado a la cárcel del condado de Columbia y ahora enfrentará cargos por robarse el auto, por evadir a la justicia, por manejar bajo la influencia de drogas y por secuestrar a esta mujer. ¡Gran trabajo de estos policías allá en Wisconsin en salvar la vida a esta mujer! Pobrecita, se ve que estaba muy asustada. Oficial David Moreno en el estado de Utah tiene puesto de sargento y navega en la patrulla. Él detiene a los que van a exceso de velocidad y los que le echan mentiras a los que les va mal.